Hola, muy buenos días. Hoy un plato, os va a encantar. Pollo y patatas al ajillo. Fijaros, necesitáis las alitas de pollo, pero la parte que se parece más al muslo. Aquí tenemos 6. Unas patatas que las cortaremos del mismo tamaño, que es un poco el secreto. Vino blanco, una hierba aromática que yo le echaré romero. Las patatas al ajillo normalmente, o el pollo al ajillo normalmente llevan perejil. Yo le voy a echar romero. Y ajo, bastante ajo, ¿eh? Es una receta facilísima de hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar cortar, porque no vamos a hacer un pollo al ajillo y luego le vamos a añadir patatas, no. Vamos a hacer a la vez el pollo y las patatas. Entonces lo que vamos a hacer es intentar cortar el pollo, que ya lo tenemos cortado, la patata del mismo tamaño. Entonces, cogemos la patata. Ese es el tema. Ahí. Y necesitamos 6 trozos. Ahí tenemos. La misma cantidad que pollo y patata. Eso sería lo normal, pero como queremos hacer más patatas, vamos a cortar un poco más y empezamos a hacerlo. Ya está. Entonces, ahora que hacemos, ahora cogemos esto y echamos primero las patatas y luego el pollo. Vamos ahí. Y ahora el pollito. Y esto tenemos que dejar aquí friendo a fuego muy fuerte durante 14-16 minutos. Y cuando esté terminado, sacaremos, quitaremos parte de aceite, bastante de aceite, y en ese aceite que nos queda, sofreiremos el ajito, que lo voy a ir picando, el vino blanco, un poco de agua, un poco de romero, y echaremos otra vez eso ahí dentro, saltearemos y listo para comer. Esperad. Bueno, ya tenemos terminada la patata y el pollo al mismo tiempo. Es maravilloso como queda. Y ahora vamos a picar el ajo finito, finito, y empezamos a terminar el plato ya. Ahí tenemos el ajito. Ahora picamos un poquito de romero. Romero no mucho, ¿eh? Porque es muy invasivo. Y es una pizquita. Bueno, ya está. Ha terminado el plato. Vamos para aquí, Susana. Bueno, mirad. Aquí tenemos el pollito y la patata perfectamente hecho. El pollo al ajillo, cuando lo hagáis, siempre tiene que llevar hueso. No se puede hacer pollo al ajillo sin que tenga hueso, ¿eh? Con pechugas y eso no se puede hacer por la vez. Solo es con alas y con patitas. Pero el ala es más regular, tiene más homogéneamente la misma cantidad de hueso que de carne y queda maravilloso. Ahí está. Las patatas están perfectas y las alitas también. Entonces, ahora que ya vamos a terminar. Entonces, cogemos el aceite, cuidado Susana, que esto quema, y echamos en otra cazuela casi todo el aceite. Ahí. Aquí en este huequecito echamos el ajo. Bien, he quitado demasiado aceite, ¿eh? Voy a recoger un poquito de aceite y voy a echar un poquito más de aceite. Que le he robado demasiado aceite. Y esperamos a que el ajito coja color, ¿eh? Empiece a coger color. Vamos a matar con el vino blanco, ¿eh? No pasa nada. Empieza ya a tomar un poquito de color. Ahora echamos el romero ahí y el vaso entero de vino blanco.
Y ahora reducimos. Hasta que se quite el agua. A fuego máximo. Bueno, y una vez que ha evaporado ya todo el alcohol, lo terminamos. Entonces cogemos el pollo y las patatas y lo volvemos a echar aquí. Y lo mezclamos. Ahora es cuando echamos sal a tope. Ya está, listo para comer. ¿Has visto qué fácil? Este es súper bueno. Súper bueno, súper bueno. Echamos la tortillita. Patatas y pollo al ajillo. Una receta que la vais a repetir muchísimas veces. Bueno, mañana sábado estaremos aquí. Mañana tenemos patatas con rape. Y pasado mañana, el domingo, tenemos patatas con bogavante, que lo pidió una persona por Instagram. Disfrutar hasta mañana y tenemos ya el camino con mucha precaución, pero por ahí. Hasta mañana.